Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil de adivinar. Y hoy le daremos una vueltecilla aquí al Roboflog de 1985 de Mastael, en lo que viene a ser el número 662 de la serie de juegos para MSX. Vuelta que me ha costado darla, porque el juego tiene su cosa y también tiene su cosa entender qué es lo que hay que hacer en el nivel. Bueno, vamos a empezar aquí, a ver si lo explico. La vuelta son dos fases, dos pantallas, y tenemos en la pantalla principal que te va en polines. Nosotros manejamos a la rana roja concretamente, y lo primero que vemos es una barra arriba. La parte roja de la barra pues es el tiempo, representa el tiempo que va bajando. La parte azul pues son nuestros disparos. Para recargar el disparo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hay que subir a la parte superior derecha y ahí pues colocarnos debajo de ese colector que vemos ahí, de esa especie de embudo o lo que sea, y ahí podremos recargar el disparo. Para recargar el tiempo, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ir arriba a la izquierda. Ahora voy arriba a la derecha, ahí recargo el disparo. Y como digo, hacemos lo propio, arriba a la izquierda, iremos a una pantalla secundaria de la que ya veremos después cuando vayamos. Bueno, para pasar la pantalla hay que accionar la palanca de abajo a la izquierda, la que está ahí debajo de esa rana, que ahora se acaba de mover, por cierto. Bueno, luego ir a la parte derecha, cuidado con el caballito de mar, que es inmortal el condenado, y desde ahí, pues, disparar al habitáculo donde está un renacuajo. Bueno, estamos en la fase de recargar tiempo, que es también de trampolines, donde tenemos que cazar libélulas que lo van recargando. Cuidado con los enemigos, primero pájaros, y luego en la segunda fase a esos pájaros se van a añadir arañas que se anuncian con un sonidito al aparecer. Bueno, de momento están los pájaros, se ve piu piu y se empieza a mover. Bueno, podemos ir, como digo, cazando las libélulas. Estas son los mosquitos, más bien son mosquitos, ahora que lo veo. Tengo apuntado libélulas, pero son más bien mosquitos que libélulas. Y con ella cada vez pues iremos recargando. Ahora ya tenemos al máximo, y como estamos al máximo, pues ya podríamos volver. Volvemos a la pantalla principal y seguimos con lo que estábamos haciendo aquí. Como digo, accionar la palanca que está abajo a la izquierda, irnos a la derecha y ahí insuflar aire, como vemos, para que el renacuajo pueda escapar. Bueno, segunda fase, y la operación es básicamente la misma. Tenemos que volver a insuflar aire ahí al renacuajo para llenar de aire y que pueda salir de ahí. Tenemos aquí las columnas estas que se mueven, y como veis, pues tenemos unos compañeros batracios, aunque nosotros somos Roboflog, que tiene coña el nombre, por cierto, Roboflog, que nos sale como una especie de hélice en la cabeza para los saltos y demás. Bueno, vamos a recolectar tiempo, y ahora pues vamos a tener también, como digo, arañas. Ahí están las arañas, que van a tocar también las naricillas. Bueno, y estamos, como digo, ante un juego de Mastael. Que estos de Mastael, estos hongkoneses de Mastael, por cierto, que ya en su día me dijeron que eran hongkoneses y desde entonces no se me ha olvidado. Es un dato curioso e importante, creo yo, para saber un poco de la historia del grupo, pues saber que son hongkoneses y que estaban ahí con Asti, que era quien normalmente parece que les hacían los encargos. Y desde luego, según vamos avanzando en el canal y saliendo más y más juegos y viendo juegos, por ejemplo, de estos de Mastael, pues lo que me está quedando muy claro era que Mastael seguramente era una compañía que seguramente no tenía ni tiene el nombre de otras compañías japonesas o de la zona asiática, al menos, porque ya digo que estos son hongkoneses, aunque luego publicaban bajo sello japonés con ASCII principalmente, y como digo, pues no tienen el renombre de otras compañías como, yo que sé, evidentemente Konami, Compile, Casio, etcétera, pero y según vamos viendo, creo que nos estamos dando cuenta, yo por lo menos, digamos que mi apreciación sobre Mastael va mejorando, porque aunque es cierto que no tiene ese gran juego que digas, pues imprescindible del MSX, este por ejemplo, y nombres uno de Mastael, seguramente no lo acabes nombrando, pero sí que nos damos cuenta que sí que tiene un montón de juegos, pues buenos, juegos buenos que aprovechan bien el MSX,
bien diseñados, divertidos, aunque sencillos, pero de esto mucha cultura así estilo Game & Watch, como lo suelo llamar yo, no sé si a lo mejor equivocadamente, pero vamos, digo que esa sencillez me recuerda también a las maquinitas, a las Game & Watch, y digamos, hemos visto el Actman, hemos visto el Angelo, hemos visto, no sé, un montón de juegos de Mastael, que ya digo que con la tontería, pues sin ser, veis, sin ser grandísimos juegos, sí que son juegos divertidos, bien realizados, y nos da una sensación de la compañía de tener, pues eso, una, digamos, zona media, unos juegos de una calidad media bastante notable. Ningún sobresaliente, seguramente, pero sí que muchos juegos buenos, notables, y que merecen realmente la pena, por lo menos, echarle unas partidas, digo. Por lo menos en lo que es mi opinión personal, con el tiempo, y gracias a, precisamente a estar en este canal e ir trayéndoos uno tras otro los juegos que he podido a través de Mastael, pues como digo, ha ido mejorando pues mucho la percepción sobre esta compañía. No es que fuera mala, pero repito, no es la típica compañía que se te viene a la cabeza cuando piensas en el MSX, por lo menos en mi opinión, o sea, en mi percepción, digamos. Ya digo, puedo estar perfectamente equivocado, pero por lo menos es mi percepción personal la que tenía yo, y como digo, pues ha mejorado pues mucho con el tiempo. Ya digo, yo, como todos, pues no conocía todo el catálogo de MSX, y debido a esto del canal, pues digamos que he ido completando, intentando al menos completar muchas de las lagunas que tenía de conocimiento, aunque solo sea de conocimiento del título. Tampoco digo que me acabe convirtiendo en una enciclopedia ni nada parecido, pero sí que tener más conocimiento sobre, al menos un mínimo conocimiento sobre los juegos, sobre la existencia de ciertos juegos, más que nada. Bueno, seguimos en esta segunda fase que es el loop, pero ya veis que es un loop, es una vuelta larga porque vamos ya para 7 minutos y aún queda porque cada poco se agota lo que es el disparo y se agota el tiempo. Además, tienen a bien indicarnos que se nos está acabando cada uno de ellos con el soniquete y parpadeando, o bien el letrero que indica el pase a esta zona de trampolines, o bien el colector, la salida, el desagüe ese que tenemos ahí para recargar el disparo. Ya digo, un juego de vueltas, pero cuidado que tiene sus cosillas las vueltas, o sea que es una vuelta larga, no es como otros juegos que das la vuelta en 2 minutos y empiezas a dar vueltas y vueltas. No, en este caso ya veis que cada una de las vueltas lleva bastante tiempo y requiere bastante concentración. Bueno, de nuevo, accionamos la palanca, que así esta palanca enhiesta tal cual está, sí, y lanzamos los disparos, que son bolas de aire, mejor dicho, son globitos de aire que lanza la ranita, para, ya digo, ir vaciando, creando una bolsa de aire, de tal forma que el renacuajo, que por lo visto el renacuajo va por debajo del agua, pero no sabe bucear. Es lo típico que cuando eras pequeño, o por lo menos cuando era pequeño, que intentabas bucear y te quedaba el culo fuera, pues una cosa así, que no dabas buceo hasta que aprendías a irte, a hundirte y hacia abajo, sino empezabas a flotar y punto, ya digo, con el culo para afuera y ya está. Y pues una cosa parecida le pasa al renacuajo: puede ir justo por debajo del agua, pero no puede introducirse por debajo para ir por el agujerillo que queda y poder salir donde está atrapado. Y nosotros, que debemos de ser algo así como el inspector Gadget de las ranas, o un ciberpolicía ranil, o algo así, pues tenemos la misión de ayudarle. Este debe ser ya casi de, quizá de los últimos juegos ya de Mastael, porque sí que hemos traído bastantes del 83, 84, era una compañía, digamos, temprana, que salió de forma temprana. Y también, tan pronto como vino, se fue. No sé si también es posible que cambiara de nombre, o que algunos de sus programadores se metieran en, digamos, en otras compañías, o simplemente, pues, por lo que fuera, se fueran a desarrollar en otra plataforma, lo que fuera. La verdad, eso no lo sé. Eso no lo sé, la verdad. Pero sí que, ya digo, es de esas pequeñas sorpresas que te va dando el poder, digamos, el ir investigando, el ir, digamos, viendo. Y efectivamente estoy viendo una lista, y bueno, hay alguno más del 85, pero más allá no. Del 84 un montón, tuvieron una producción tremenda del 84, del 83,
Y sí que luego del 85 está este juego y poco más. El Actman también es del 85. También ya fueron de sus. El Tática también es del 85. Que trajimos ya hace unos meses. También un juego muy bueno. Muy buen juego. El Popak the Fish, que también ya lo trajimos. O McFarmer también. Kandu Ninja, que también tenía. Que ya digo, empiezas a ver. Y hombre, tiene juegos un poquito a lo mejor. Que no son tan buenos, pero en general un nivel bastante, bastante decente. Bueno. Aquí ya veis que ya me estoy dejando matar, creía que ya era suficiente para el vídeo, yo creo que sí, que ya está todo explicado, todo lo que viene a ser el juego. Así que aquí vamos a dejar el vídeo, el juego, en cuanto me deje matar, que son los renacuajos que aparecen ahí arriba debajo de la barra, que casi no me da tiempo a decirlo. Hay vida cero, ya no me quedan renacuajos debajo de la barra, y aquí ya me dejo matar. Así que nada más, espero que os haya resultado entretenido, yo me despido, hasta otra.